Bueno, hoy me va a maquillar mi novio. A ver qué va a salir de todo esto. Porque no hay nada armado. Así que va a salir a la improvisación. Bueno, amor, vamos a empezar a ver. No. No. ¿Qué vas a poner primero? No sé, el menú. A ver, no sé, capaz que empezamos por las bases de maquillaje. Elegí una. ¿Cuáles son las bases? Esas que están ahí. Porque yo conozco lo que sé, son pinturas de. Tú experimenta, a ver. Pinto a mi hija cuando fue, bueno, no Dale, sé, ¿no? vamos a ver. ¿Esto? Nadie vio. Este es el corrector. Es mi primera base. Agarra, a ver. Prueba, a ver. Una de estas tres elegí. ¿Está? Esa, por ejemplo. Lo peor. Sí, claro. Bueno, este ya está, la tapamos entonces. La quitamos. Bien, fue la Maybelline. Bueno, ahora toca el corrector. Te cuento. El corrector va en las ojeras, en el caballete y donde vos veas algún granito. Escuchaste tanta base que creo que no tengo más granito. Y donde tú creas que hay que va luz en tu lienzo de arte, bueno, ahí le pones corrector. No, no, así que va. Todos tenemos una derecha. Bueno, y ahora creo que el cuello es suficiente, amor. Y creo que podemos empezar a difuminar con los dedos. Muy bien, amor. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. Tiene todos estos colores para elegir, a ver qué colores me va a poner en los ojos. Hay más ahí, amor. Y hay brillantina y hay un montón de cosas. ¿Qué colores vas a elegir? Acá, mira, acá tenés un pincelito, que puede ser este, para los colores sólidos. ¿A quién te quería parecer? Impresioname. A ver, creo que ya hizo selección. A ver. ¿Esa cuál vas a elegir? Bueno, ¿cuál vas a poner? Entonces, si les mostramos. Este. Ese y alguno con eso. Este y uno de los que tiene brillantina. Otro. Ya está ese. Qué puro es eso. Bueno, a ver, pásale un poquito más con otra que esté limpia. A ver si lo logras difuminar más. Bueno, así. Bien, amor. Y ahora me vas a poner rubor rosado. Sí, puede. Bueno, acá este. La tengo tan clarita porque se me rompió. Jesús, María José. Acá tenés la brochita de rubor y bueno, donde tú creas que va el rubor, me pones. Donde yo creo. Bueno, ya. Ahora hay una parte delicadísima, que es la parte del delineado. Voy a poner brillantina en los cachetes, ¿no? Podés ponerme lo que tú quieras, creo. Brillantina en los cachetes, mira, acá tengo una brillantina que se llama polvo de hadas. Y que esto, mira, te voy a mostrar. Entonces así, este le queda la brillantina. Sí, pues te va a pintar en el. Sí, me puedes poner. Y si no tenés brillantina en spray, pero está en toda la cara. Así que ahí me puedes poner No se brillantina. pide esto. ¿Cómo que si no se ve? No, no pasa nada. No. Queda ahí. Me queda así. ¿Algún otro lugar, mi amor, donde quieres poner brillante? Ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Bien. Ahora, tenés brillantina de estas y gel también para ponerte, si ves más. Sí, la plateada. Wow.
Entonces la primera vez iba a estar mal el talón. Un delineador. Eso, esto se trata de hacer una línea arriba del ojo. Y me ha visto Zapa, así que ya está. Yo creo en él. Vamos. Vamos con el derecho que me cambia. Con el, con lo que tú quieras. Relájate. Ahí está. Ojo, te pincho el ojo. La pestaña no, no. No pasa nada. La verdad, gorda, que confianza me tiene. Yo te amo. Ahí te apoyé el costado de coso. Te juro que lo sentí. Está esa parte justo. Te reíste y se apuntaba más todavía. A ver, Pepita. Algo te vamos a inventar ahí, no sé. Hay que reunir lo que ellos tienen que aprender. Adelante, te puedo abrir. Para arreglar eso, no sé qué que hacer. ¡Ay, su madre! Vos te reíste y se me voy a salir de todo ese momento. Bueno, ahora, ¿crees que me lo querés arreglar? Mira. Sí. Lo que tendríamos que hacer sería traer un poquito de algodón y de desmaquillante, y si querés yo le borro todo. No, no hay problema. Ojo, el ojo. Y ahí ya emperijamos un poquito. Ahí está. Bien, ok. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Querés hacer, usar el lápiz para las cejas? Para tatuar cejas. No, mi amor, lo rompiste. Eso tenía que hacer así. Ahí está. Poco, no me quedo sin nariz. A ver, emprolíjame un parejo de cejas. Pero todo tipo de marcar o como es. Claro, marcar donde haya un espacio en blanco, pide. Las tatúas apenas apoyando el lápiz. ¿Te la marco? ¿Tú sí, lo que... No, eso no. Me gusta. Vamos, lo que tú quieras hacer, lo que tú creas que va. Sí, te apuesto una ceja sola. Esto se borra, ¿verdad? ¿No? Se borra. A ver la otra, que... A ver, para aquí te termino. ¿Qué tal? Vamos, que esto es un proyecto serio. Pensé que estoy como desconfiada. Ahora sí estoy como enojada. Me estás borrando. Me estás borrando. Bueno. Yo no me aprecio, eso no. Voy a poder tener un pequeño. No sé, yo soy el lienzo, tú eres el artista. ¿Te puedo sacar? ¿Con qué? No, no, no. Máquina ninguna me molesta. Un tren, mi novio me maquilla, no, mi novio me achura. Bueno, las pestañas me las vas a hacer. Yo lo agarré y tiene ojo. Claro, tal, mi novio me depila las cejas. Las pestañas. No está mal, no está mal. Bueno, y ahora el toque final. Labial, ¿qué color de labios me vas a poner? ¿Todo marrón?
rojo. Otro rojo. Rosa. Y ta, sabía mujer, fueron los colores que le traje. Otro rosa. ¿No hay un color medio parecido a ese que te puse arriba? ¿Al violeta? Sí, hay. ¡Oh, my gosh! Yo creo en ti, mi amor. Confío en ti. Se quedó la marca de la línea del de abajo. Bueno, me cagaste la otra. Ay, mi amor, bueno, puedes poner más violeta, que es que. Más violeta, lo vas a arreglar con él. Lo vas a arreglar con más violeta. ¿Sí, nada? ¿Estás secando? Escúchame, estoy con este foquito para hacer para una ropa. Sí. Bueno. Mira que vamos a salir a pasar con este maquillaje. Bueno, por eso. Por lo menos va a ser un poco más gente. Eso es imposible, amor. Muchas personas han dado la tarea. Sin éxito. Bueno, así que no. Yo creo que ya estoy lista para salir en sociedad. Imponente. Con este floripón en la cabeza, pero mira. Así maravillosa. Ana Bolén. ¿Qué tengo que hacer ahora? Arreglarte y no. Arréglame. Yo no llevo más morado. No, porque ahora te quedo más azul abajo y arriba te quedo. Azul abajo. Bueno, yo creo que está lindo, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿y cuál? Ese es más oscurito, que eso más oscurito me lo puedes borrar con el algodón, ¿eh? Toma. Este es el maquillaje que me hizo mi novio. La verdad, pensé que iba a ser mucho peor, mi amor. Está mal. La verdad, no, no está mal, no está nada mal. Es más, capaz que me lo dejo y voy a saludar a mamá al fondo. Un besito. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Este fue el maquillaje que me hizo. Les mandamos un beso grande y si les gustó el video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. ¿Querés decir algo, mi amor, para despedirte? No pidan más videos, por favor.